Pasó el día de hoy, queridos hermanos en Cristo, la iglesia en Cádiz está de luto y nosotros, ¿por qué no? También debemos estar acompañando la terrible situación que está viviendo nuestra iglesia católica alrededor del mundo. El día de hoy vamos a mencionar un caso que pasó el día de en esta tarde, Cádiz, España, me parece. Han sido los musulmanes. Bueno, un miembro musulmán. Es lo que presuntamente se puede conocer hasta el día de hoy. Los yaidistas, así se les conoce, un grupo de los musulmanes. Un miembro de ellos, presuntamente, así lo dice la información oficial, ha dejado sin vida a un sacristán y a un sacerdote gravemente herido. Lo han dejado un atentado, por un ataque, por un asunto de ellos querernos imponer la religión musulmana. Es triste, es lamentable lo que estamos mostrando, pero es verdad. Se puede constatar en medios de comunicación. Te muestro la información, aquí la puedes ver en tu pantalla. Este señor, que lo puedes ver aquí, las autoridades han dado esta terrible, terrible y triste, pero triste, triste información. Dice aquí, por ejemplo, que es un yaidista el que ha quitado la vida o ha privado de la vida en la tarde del miércoles 25 de enero a un sacristán y ha herido de gravedad a un sacerdote en un ataque contra varias iglesias en Algeciras, Cádiz. La información que se ha publicado todavía hasta el día de hoy, circula por los medios, revela que el sacristán en la iglesia de La Palma, Diego Valencia, falleció en el mismo acto. Y el sacerdote Antonio Rodríguez, párroco de la iglesia de San Isidro en Algeciras, Cádiz, se encuentra en las inmediaciones de la plaza alta que separa unos 300 metros entre ambos templos cuando fueron atacados por un aparentemente yaidista de unos 25 años. Bueno, se ha identificado así, ¿no? Se ha identificado como yaidista. Este señor islámico portaba un objeto punzocortante de gran tamaño que se utiliza prácticamente para los cocos, para cortar cocos de grandes dimensiones. Los testigos presenciales del acto, del terrible suceso, aseguran que el principal sospechoso irrumpió en el interior de del segundo templo gritando o gritando: "Alá es grande". Y cuando estaba finalizando la Eucaristía a las 19:30 y recorrió hasta llegar al altar mayor y tirando con este objeto que se usa para los cocos al suelo, se llama como machete, que portaba, bueno, tiró velas, imágenes y todo lo que pudo encontrar al piso y al suelo. Antes de perpetrar el ataque, este señor musulmán acudió a la iglesia y comenzó a decirle a los fieles que debían de seguir la religión de Alá, de Mahoma, esta misma que nos intentan vender como la religión que busca la paz, supuestamente. Ante este éxito fracasado de querer seguir a ahuyentar a la gente, este señor, que es yaidista, volvió más tarde, minutos tarde, donde hirió de gravedad al sacerdote y le quitó la vida al sacristán. Un cura salesiano, también jubilado, ha resultado gravemente herido con un corte en el cuello en la sacristía donde se encontraba preparando la misa tras ser atacado por este hombre. Fue entonces cuando se dirigió, bueno, cuando se dirigió al sacristán y los privó de la vida a los dos. Queridos hermanos en Cristo, esto es terrible. El mismo señor, no lo ponemos aquí por cuidar sus. Miren, vamos a ver el video. Como está circulando también aquí. Aquí va. Esto pasó en Cádiz, ¿eh? Ok. Y aquí se puede ver al señor así. Como lo pueden ver, ya fue supuestamente por las autoridades encontrado. El yaidista fue detenido por el efectivo de la policía local. Según lo informan, no tiene antecedentes policiales. Y se encuentra en las dependencias de las autoridades en este lugar. Según apunta los medios confidenciales,
Este señor nació el 6 de octubre, el que perpetró el ataque, nació el 6 de octubre de 1997 en Marruecos. La Audiencia Nacional y las fuerzas de seguridad ya estudian los hechos como su caso. Wow. Es terrible, ¿eh? Es terrible. Distintos medios han difundido en redes sociales el momento de la llegada de este señor a la dependencia de las autoridades, como ustedes también lo pueden ver ahí. También en la foto de ese señor, ese muchacho que hizo un acto cruel, sobre todo que dejó a este sacristán sin vida y a los sacerdotes gravemente heridos y el ataque terrorístico contra la Iglesia Católica. Es triste, hermano, lo que estamos viviendo. Sin embargo, pues es la verdad. Nos tenemos que solidarizar con las personas de ahí, de Cádiz. La iglesia es duramente atacada por sus enemigos. Es triste, es lamentable lo que nos pasa aquí. Tenemos que enviar nuestras oraciones, pero también invitar a los obispos a que se atrevan a hablar, a que defiendan lo que es de nosotros. La Conferencia Episcopal de España ha sido muy escueta en ese sentido. Podemos, por ejemplo, ver el mensaje que ha mandado la Conferencia Episcopal de España. Se ha pronunciado muy vagamente al respecto. La Conferencia Episcopal Española ha emitido un comunicado ante los acontecimientos de Cádiz, evitando sobre todo hablar de este señor yaidista, a pesar de los datos y sobre todo las evidencias en ese momento que demuestran que el ataque de este señor es de carácter yaidista. Es más, la Fiscalía incluso de la Audiencia Nacional ha asumido el asunto como un presunto ataque de estos grupos, informan desde el mismo los medios, bueno, desde la misma oficina de las autoridades. Los obispos españoles se mantienen por el momento especialmente cautos y con mensajes tibios y ambiguos ante los acontecimientos ocurridos en la tarde de hoy, que es miércoles 25 de enero, en la parroquia de Nuestra Señora de la Palma y la capilla de San Isidro de Algeciras, bueno, en que una persona ha perdido la vida, es el sacristán, y varias han quedado heridas. Queremos, en primer lugar, dice el obispo, bueno, dice la Conferencia Episcopal Española, trasladar nuestra cercanía y afecto y el consuelo de la fe a los familiares de las víctimas, a la diócesis de Cádiz y a la sociedad del campo de Gibraltar. Se lee así en el comunicado de la Conferencia Episcopal Española, que evita hablar del atentado de este señor. Es más, sobre el sacristán que perdió la vida, ellos ni siquiera los obispos lo nombran sacristán. Dicen una persona X, lay, como siempre los obispos, en su mayoría españoles. El comunicado de la Conferencia Episcopal prosigue diciendo que expresan también nuestro más firme condena a los formas violentas que no pueden tener lugar en la sociedad en la que vivimos. Como creyentes, pedimos a Dios la misericordia y la paz que llene de esperanzas los corazones de las víctimas y sane las heridas. Acompaña a la iglesia y a la sociedad en busca de la paz y la convivencia, el corazón de las personas que hacen el mal. Omeya, que es uno de los obispos más famosos, también se queda calladito. El presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omeya, ha escrito en su cuenta de Twitter que se siente conmocionado por el ataque a lo que sucedió en las dos parroquias, que ha causado la pérdida de la vida del sacristán de una de ellas y ha herido de gravedad al párroco de otra, así como al menos dos personas más. Dice: rezo por las víctimas y sus familiares. El secretario general de los obispos español, César García, también ha enviado su mensaje de condolencias por lo ocurrido. El obispo también auxiliar lo han manifestado. Es triste, sobre todo es muy lamentable lo que está pasando, hermanos en Cristo, en esos lugares. Qué bueno que las autoridades se pongan a hacer su trabajo, pero la verdad, los obispos, creo que esa ambigüedad con la que ellos se manifiestan no nos ayuda mucho a los católicos. Imagínate, solo decir eso queda un mal sabor de boca por parte de ellos. Yo entiendo que tienen que cuidar sus políticas, sus formas de decir las cosas, pero es lamentable. Te deja sin palabras. Si los católicos hubiesen sido, si los católicos hicieran eso también tuviéramos que alzar la voz. La verdad, el acto es terrible.
pedimos a Dios mucha ayuda, mucha fuerza. Sobre todo tenemos que evitar hacer algo para que esto no pase. Empezar a implementar medidas, no sé. Es muy complicado lo que está pasando. La verdad, debemos mostrarnos en oración. Pero también debemos ser más cautelosos y responder más enérgicos a este tipo de cuestiones. Entró hoy el Señor a la iglesia. Imagínate qué tristeza, qué problema para los católicos. Sin embargo, creo que el católico debe hacer algo. Se está viendo en el mundo cómo se persigue a las iglesias en todo el mundo por doquier. Católicos, no despertamos, ¿no? Debemos de cuidar ese tipo de detalles, porque si permitimos que pasen, al final nos trae más problemas a nosotros. Terrible, terrible. Terrible, y sobre todo pidamos a Dios la fuerza. Una vez más queda claro cuál religión es la verdadera. Una vez más queda claro cuál religión trae la paz. Y una vez más queda claro por qué el demonio persigue tanto a los católicos. Es la única religión de nuestro Señor Jesucristo. Lamentable lo que pasó. Damos a Dios por ellos. Todo cuidemos para que no siga pasando esto en territorios.